Este es el Apple Pencil segunda generación, el lápiz de Apple con el cual puedes dibujar o escribir notas en tu iPad. Y este otro es una alternativa que básicamente hace lo mismo, pero cuesta la mitad de su precio. Entonces, ¿para qué comprar el Apple Pencil en primer lugar? Eso lo vamos a averiguar a continuación. Primero debemos saber para qué quisieras un lápiz o stylus. Si eres una persona que quiere utilizar su iPad, iPad mini, Air o Pro para dibujar y hacer ilustraciones o incluso animaciones, definitivamente vas a necesitar un Apple Pencil. O si eres un estudiante o por alguna razón necesitas hacer notas y poder escribir de manera más fluida y más natural, como lo harías con un lápiz y papel real, pues sí, lo más conveniente sería tener uno de estos para tu iPad. Ahora, el Apple Pencil no es algo barato que digamos, ya que la primera generación cuesta unos $100 y la segunda generación, la cual la única diferencia realmente en cuestión de funcionalidad es que agregaron un botón táctil, con el cual puedes, en algunas aplicaciones puedes cambiar el lápiz de borrador a lápiz y viceversa, o puedes configurarlo para que saque la paleta de colores al dibujar, entre otras opciones, y que ahora carga de manera inalámbrica cuando lo conectas en tu iPad. Y este cuesta unos $130, aunque definitivamente es una de las mejores experiencias que he tenido en un lápiz digital. La precisión y la velocidad con la que responde el lápiz, el Apple Pencil, junto al iPad es fantástico. Este otro lápiz es una alternativa mucho más barata que funciona de manera casi idéntica al Apple Pencil original y es compatible con una gran variedad de iPads como la iPad sexta generación en adelante, la iPad Air tercera y cuarta generación, la iPad mini quinta y sexta generación y la iPad Pro, ahí muestro en pantalla con mucho más detalles. He puesto este lápiz a prueba y honestamente no pude notar la diferencia entre el Apple Pencil original y esta alternativa. La velocidad y precisión son básicamente idénticas, o por lo menos yo no he notado una diferencia obvia en ese aspecto. Pude hacer notas como lo haría con el lápiz original y también intenté hacer algunos dibujos simples y el palm rejection o el rechazo de la palma de la mano funciona muy bien. Es decir que cuando estás dibujando mientras el lápiz está cerca de la pantalla, la iPad ignora los toques de la palma de la mano para evitar hacer toques accidentales. Este, al igual que el Apple Pencil, puede detectar inclinaciones o el ángulo del lápiz y en aplicaciones de dibujos como Sketchbook, por ejemplo, puede servir para dibujar de manera más realista al usar una brocha tipo lápiz, porque puedes dibujar más grueso o más delgado según la inclinación del lápiz. Esta versión alternativa se parece al Apple Pencil segunda generación en cuestión de aspecto, casi son del mismo tamaño, como pueden ver. Pero este lápiz alternativo tiene casi la mitad del peso, es decir, es un poco más liviano, es casi tan liviano como un lápiz real. Pero claro, al ser más barato, algo deberíamos estar sacrificando, ¿no? Pues sí, este lápiz alternativo es más como la primera generación del Apple Pencil, solo que se ve mejor en mi opinión y es un poco más liviano. Y aunque se puede pegar de manera magnética en mi iPad Pro, este no carga de forma inalámbrica, ya que utiliza un cable C, un cable tipo C para cargar, el cual viene incluido en la caja, al igual que el Apple Pencil primera generación que se necesita cargar con un cable adaptador o directamente en la iPad. Pero este es algo mejor ya que se puede cargar por los lados y puedo utilizarlo mientras cargo si eso quiero, aunque claro no sería algo tan cómodo. La batería de este dura aproximadamente unas 10 horas, 2 horas menos que el Apple Pencil, y 5 minutos de carga te puede rendir hasta 30 minutos de uso, pero para cargarlo completamente se toma aproximadamente 90 minutos. Y como vemos, la carga la muestra en los lados del lápiz con luces LED. Ahora mismo está en un 70%. Para conectarlo en tu iPad solo tienes que encenderlo haciendo un toque en la parte superior del lápiz y simplemente lo conectas vía Bluetooth. El lápiz se apaga automáticamente para ahorrar batería después de unos 10 minutos de inactividad, pero también puedes apagarlo haciendo doble toque rápidamente en la parte superior del lápiz. Irónicamente, aunque este lápiz tiene una parte táctil en la parte superior, no tiene el botón táctil que tiene el Apple Pencil original de segunda generación, que cuando le haces clic aquí puedes cambiar las herramientas como había dicho anteriormente. Esto honestamente no lo veo como una gran cosa porque yo en lo personal muy rara vez utilizo esto del doble toque. A veces se me olvida que existe y casi siempre simplemente cambio al borrador manualmente tocando en la pantalla en la aplicación que esté utilizando para dibujar o para escribir. Pero eso soy yo y cómo utilizo el lápiz, ¿no? Por otro lado, puedes reemplazar las puntas así como se le puede cambiar al Apple Pencil, son compatibles ambas puntas básicamente. De hecho, este viene con 3 reemplazos adicionales en la caja. El material de este lápiz se parece más al Apple Pencil primera generación, el cual es un poco liso o resbaloso, a diferencia del Apple Pencil segunda generación, que tiene un material con un poco más de agarre. Eso lo puedes solucionar con un forro de esos que venden para el Apple Pencil segunda generación, ya que básicamente tienen el mismo tamaño y apariencia. Pero claro, aunque este lápiz alternativo pareciera una mejor opción por su precio, hay algo que a mí en lo personal me decepciona un poco, y es que este lápiz no detecta la presión que ejerces al dibujar. Es decir, que la presión siempre es constante, y para algunos artistas que dibujan quizás con un estilo cartoon o con trazos consistentes, quizás no sea un problema, y mucho menos si solo la quieres para escribir o tomar notas. Pero si eres un ilustrador que necesita ejercer presión para cambiar el tamaño de la brocha al dibujar, este lápiz alternativo probablemente no sea lo que busques, ya que el Apple Pencil sí puede detectar la presión al dibujar, y esta realmente es la diferencia más notoria, porque el botón táctil o cargar el lápiz con un cable USB en vez de manera inalámbrica, para mí no es gran cosa, para ser honesto, y menos por el precio de este. Pero para dibujar creo que definitivamente me gustaría tener la detención de presión, aunque como dije, todo va a depender del uso que le quieras dar y de tu presupuesto, por supuesto. Si solo quieres tomar notas, escribir apuntes y quizás a veces dibujar, y no te importa que no tenga cambio de presión, pues este lápiz definitivamente no es una mala opción por su precio. Otra cosa que sí quisiera mencionar es que el Apple Pencil segunda generación se siente mucho más sólido, y al atacharse con la iPad aquí es mucho más fuerte, se pega mucho más fuerte aquí, y pueden ver, se queda bien sólido. Ok, se puede quitar, pero esta versión alternativa, este es el otro, este es el alternativo, pues bueno, honestamente no se va a caer, pero siento que el Apple Pencil original, el cual es este, se queda mucho más fuerte, se siente más sólido aquí. Aquí lo siento mucho más fuerte para despegar que la versión alternativa, la cual se quita como un poquito más fácil, pero igual no es que se vaya a caer. ¿Lo voy a hacer con fuerza? Ok, si lo hago con mucha fuerza, ambos se pueden caer, pero definitivamente el Apple Pencil se queda mucho más fuerte atachado. En fin, dejaré los enlaces en la descripción de este video por si te interesa comprar esta alternativa más barata. Eso quedará a tu decisión y según tu uso. Principalmente si estás buscando ahorrar en lo más posible al comprar un modelo más económico de una iPad, y ahorrar al comprar el lápiz también. Bueno, espero que este video te haya servido de ayuda e información, y si fue así, te recomiendo ver estos otros videos que estoy seguro que te van a interesar, o mejor aún, suscribirte a este canal para más contenido interesante. Mi nombre es Adderly Céspedes y nos vemos en la próxima. Chao.